Bueno, con el TC aquí en Arrecife, a punto de partir para Paraná seguramente. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, probando aquí en el rolo de los amigos Cicolone y Fontana. Más que tratando de mejorar, sino tenemos una referencia. Y bueno, en base a esa referencia nos basamos en eso para ver cómo estamos parados antes de ir a la carrera. Es una herramienta muy útil para sacar un montón de información del motor y obviamente también del auto. Así que nada, contento por lo que fue la última de termas, tratando de, obviamente, lo mínimo, mantener el nivel que hemos tenido en esa competencia y obviamente durante todo el año, así que contento porque, bueno, vamos por un buen camino. Tiene cerca los dos, tu equipo está aquí en Carmen de Areco, por lo tanto, bueno, pueden llegarse como hicieron hoy y sacar, como decís vos, conclusiones en el auto. Sí, ya ha trabajado, siempre se trabaja mucho durante la semana, tanto en el auto como en el motor, se ha sacado buenas conclusiones el día de hoy. Estaríamos yendo a la carrera de Paraná muy parecido en lo que respecta a potencia y el auto, como fuimos de terma, que anduvimos muy bien, así que vamos con buenas perspectivas a la carrera. Obviamente, después en un fin de semana hay muchas variantes y muchas cosas que pueden suceder, que llueva, que te tapen la vuelta, un montón de cosas y alguna excusa del piloto también, pero no, intentaremos que sea un fin de semana redondito. ¿A vos Paraná? ¿Cómo te cae, Josito? Bien, recién estamos hablando, hemos tenido buenas actuaciones en los últimos años. Hemos siempre estado, las dos últimas series que hemos corrido hemos podido ganarlas, hemos hecho podio en el 2013 peleando la carrera, en el 2014 el año pasado veniendo segundo se cortó un palier, hemos tenido buenas actuaciones en Paraná, así que esperemos que este año no sea la excepción. Objetivo, sumar bien, si no se puede ganar, estar en el playoff, se van acercando al final de la primera etapa, ¿no es cierto? Sí, ya los puntos que tenemos indica que estamos un piecito adentro, no estamos todavía asegurados. Pero bueno, no debería pasar nada raro, igual con los autos de carrera nunca hay que escupir para arriba, pero estamos en un buen nivel, obviamente como te digo, te vuelvo a reiterar, depende de un montón de situaciones de fin de semana y que uno pueda sumar y estar dentro de la copa, pero estamos por el buen camino y creemos que vamos a estar bien cómodos para entrar a este playoff. Josito, Torrey también equipo cerca de Arrecife, cerca de casa, has vuelto a esa categoría. Sí, hemos ya corrido dos carreras con el DM Team. Contento y agradecido a Alejandro Leguizamón, a todo ese equipo que ha confiado en mí. Y bueno, en Paraná hemos tenido un cuarto puesto, fue muy bueno, lo mejor para el equipo. En Concepción, bueno, tuvimos una largada un poco con algún choque de por medio, nos complicó, largamos último la segunda final, llegamos noveno, así que vamos en pleno ascenso, así que nada, ahora vamos a correr en Altagracia la próxima fecha, así que intentaremos seguir por ese mismo camino y seguir mejorando. Muchas gracias, buen fin de semana. Dale, gracias a vos, agradecido a todo el equipo que ha trabajado mucho, bueno, a toda la familia Constantino que ha trabajado mucho también el día de hoy, a toda la gente de Arrecife por el apoyo de siempre, no siempre a uno, sino a todos los pilotos que la última carrera casi le regalamos el 1-2-3, estuvimos cerca. Qué cerca. Pero bueno, creo que entre los 5 que haya 3 arrecifeños es muy muy bueno, así que bueno, espero que lo sepan valorar, que no pasa todos los días.